como mi esposa. Te prometo abandonarte, respetarte y aceptar nuestras diferencias. Te prometo compartir mis sentimientos y perdonarte. Te prometo amarte y edificarte. Te amo con todo mi corazón y te amaré por siempre. Los anillos, por favor. Por favor, tomen el anillo el uno del otro. Carmen toma el anillo de Abraham, Abraham toma el anillo de Carmen. Los anillos son un círculo perfecto que no tiene un principio ni final. Y para ustedes, a partir de este momento, deberá de ser un recordatorio diario de que el amor del uno por el otro debe de ser exactamente igual, sin duda ni nada. Abraham, por favor, coloca el anillo en la mano izquierda de Carmen, mirándole a los ojos. Repite después de mí. Carmen, te doy este anillo como muestra de mi amor y de mi fidelidad. Con este anillo, uno me vive a la tuya. Colocar el anillo en la mano izquierda. Mirándolo en su parte. Abraham, te doy este anillo como muestra de mi amor y de mi fidelidad. Con este anillo, uno mi vida a la tuya. Habiéndose prometido amor eterno e incondicional y habiendo intercambiado anillos que representan su unión, debo preguntarles. Abraham, ¿aceptas a Carmen como esposa para vivir unidos en el pacto del santo matrimonio? ¿Aceptas estar con Carmen en las tormentas de este mundo, animándola en debilidad o fortaleza, salud o enfermedad, pobreza o riqueza, y hasta que la muerte los separe? Sí. Sí, exacto. Buena respuesta, Abraham. Carmen, debo preguntar. ¿Aceptas a Abraham como esposo para vivir unidos en el pacto del santo matrimonio? ¿Aceptas estar con Abraham en las tormentas de este mundo, animándolo en debilidad o fortaleza, salud o enfermedad, pobreza o riqueza, y hasta que la muerte los separe? Sí, acepto. Antes de que ustedes se conocieran, sus vidas iban por caminos separados, llevándolos a diferentes destinos. Pero en un punto en su camino se conocieron, se enamoraron y hoy se encuentran a la entrada de un nuevo camino que unirá sus vidas para siempre. Delante de ustedes se encuentran dos recipientes llenos de arena. Cada uno representa a cada uno de ustedes, representa sus anteriores vidas, anteriores caminos, y en un momento les voy a pedir que unan estas arenas. Al unir estas arenas, ustedes se unirán también como marido y mujer. Acompáñenme de este lado del altar. Thank you.
si alguien intentara sacar estas arenas y regresarlas a sus recipientes individuales, simple y sencillamente sería imposible. De esa manera será su matrimonio, tan inseparable como estos granos de arena. En este momento vamos a firmar el certificado matrimonial. Por favor, continúen en esa posición. Expresión de que están unidos en amor. Toma las manos de tu pareja y mírense fijamente el uno al otro para que sientan el regalo que son el uno para con el otro. Porque lo que estás sosteniendo ahora son las manos de tu mejor amigo y de tu mejor amiga, prometiendo amor eterno el día de tu boda. Estas son las manos que juntos construirán su futuro. Estas son las manos que te aman apasionadamente y que te cuidarán a través de los años. Estas son las manos que con un simple roce te traerán consuelo como ningún otro. Estas son las manos que te protegerán cuando el miedo y el dolor llenen tu mente. Estas son las manos que secarán las lágrimas de tus ojos, lágrimas de alegría y lágrimas de tristeza. Estas son las manos que te darán fuerza cuando tú más lo necesites en la vida. Y por último, estas son las manos que, aunque lleguen a estar envejecidas, continuarán buscando de las tuyas para expresar un amor sin palabras, con tan solo tocarlas. Así que abra mi cara. Recuerden tratarse con respeto y recordar siempre lo que los trajo hasta este hermoso día. Den la mayor prioridad al cariño, amabilidad y gentileza que su relación merece. Cuando la frustración, la dificultad o el miedo ataque su relación, como lo hacen todas las relaciones en un punto u otro, recuerden enfocarse en lo que sí está bien y es bueno entre ustedes, y no en lo que pareciera estar mal. Y ahora, habiéndose prometido amor eterno e incondicional, y con el poder otorgado a mí, es un placer declararles marido y mujer. Abraham, puedes besar a la mano. Señoras y señores, es un placer para mí presentar por primera vez al señor y la señora Cárdenas.